corte informativo Notimex. Al ser presentado el Plan Nacional de Salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los Centros de Atención Rural al Adolescente y el Juvenims llamaron su atención porque impulsan acciones de política pública por una cultura de la no violencia, no a las adicciones y no a los embarazos adolescentes, que son prioritarias de lograr. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que gracias a la cooperación con otros países en el caso Odebrecht, que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y a su familia, se tiene una serie de nuevas denuncias. La Ciudad de México elaborará un nuevo marco de actuación frente a los plantones, con la participación de distintas personalidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con el tiempo la gente de Culiacán, Sinaloa, podrá juzgar si fue buena o mala la decisión de evitar la confrontación y preferir proteger la vida de las personas en vez de la detención de un presunto delincuente. La Fiscalía General de la República realizará una investigación exhaustiva sobre la violencia generada el jueves en Culiacán, Sinaloa, así como la actuación de la autoridad durante los operativos llevados a cabo, con el fin de fincar responsabilidades penales y esclarecer los hechos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela formalizaron la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que tendrá un presupuesto de 40 mil millones de pesos. La Fiscalía de Chile informó que suman 11 los muertos y 2.151 los detenidos en todo el país, como consecuencia de los violentos disturbios que se registran desde el viernes pasado y que provocaron la movilización del ejército en varios puntos del territorio. Notimex, comunicación global.